Masiva movilización de las 12 CTA a Plaza de Mayo aseguraron que las protestas en las calles van a continuar hasta que caiga el modelo económico. Una misma consigna fue criticar la política económica. Una misma Plaza de Mayo para sindicatos y organizaciones sociales de matrices diferentes. En un mismo escenario con épica propia, un amplio abanico de expresiones. La consigna contra la política económica pareció borrar, al menos por una tarde, sus diferencias de raíz. Y no alcanza con una movilización. Ojalá todos los días, hasta que se caiga este modelo económico, haya un montón de 30 de marzo y de 6 de abril. No nos van a sacar de la calle, ni ahora ni nunca. La convocatoria partió de las 2 CTA y fue después de la movilización masiva del 7 de marzo, cuando los asistentes se fueron con sabor a poco porque los líderes cegetistas no le habían puesto fecha al paro nacional. Pese a que el primer paro contra el gobierno de Macri ya tiene marcado el 6 de abril en el calendario, las CTA siguieron adelante con su idea de hacer esta movilización, en la que se cruzaron los estatales, los docentes, Quebracho y Barrios de Pie, el Barba Gutiérrez, en representación de la CGT y al mando de los trabajadores industriales, la dirigente de izquierda Vilma Ripoll y Luis de Lía, entre otros. No se equivoque, presidente de la Nación, Mauricio Macri, no se equivoque, no venimos a desestabilizar, venimos a decir y a pronunciar la voz de millones de trabajadores argentinos que están reclamándole un cambio, pero no un cambio para atrás, retrógrado y conservador, sino hacia adelante. Los líderes de las centrales de trabajadores, Pablo Micheli y Hugo Yasky, fijaron la concentración en Plaza de Mayo para este día, en coincidencia con el 35º aniversario de la histórica movilización que la CGT de Saúl Ubaldini realizó contra la última dictadura. 9 de julio y Avenida de Mayo fue el punto neurálgico de la concentración que concluyó con un acto de espaldas a la Casa de Gobierno. El centro porteño, una vez más, caótico para transitar. Algunos sueñan con que ese volcán en el que ahora sienten que están parados y el volcán somos nosotros, el pueblo argentino que entra en erupción. Algunos piensan que el paro libera y se acabó. No, el paro nos pone de pie, más aguerridos, más fuertes y plan de acción para demostrar que hasta que el ajuste no se vaya, la lucha sigue. La de este jueves fue una movilización sin paro. El 6 de abril, en cambio, habrá paro sin movilización. Por encima de las diferencias, había que privilegiar las coincidencias, dijeron los convocantes. Y por cierto, en Plaza de Mayo ya ha comenzado el operativo desconcentración, están desarmando el escenario y también el operativo limpieza. Luis Grimaldi, en vivo, desde Plaza de Mayo. En estos momentos, Claudio, comenzó el operativo desconcentración, limpieza en el lugar rápidamente. A las 4:30 ya se habían convocado varias agrupaciones en el lugar, desde muy temprano, obviamente, pero el punto culminante fue en ese horario, donde llegaron por la Avenida de Mayo y por las dos arterias, que son las diagonales, la UON, la CTA, la ATE y también todos los organismos políticos que adhirieron a esta concentración. Los discursos fueron muy duros, como recién daba el informe, que tienen que ver justamente con la política neoliberal del gobierno, pero sí dejaron en claro que no son desestabilizadores. También se habló de la CGT, que tiene que estar unida en esta marcha, en esta nueva marcha que se va a realizar y este paro nacional de la próxima semana. El objetivo fundamental fue reforzar justamente ese paro y ahora se van desconcentrando tranquilamente. Hubo también palabras de quienes adhirieron, como en este caso Luis de Lía, un referente que estuvo en el lugar. Cada uno recoge lo que siembra. Si hay 700.000 despedidos, si tenemos tarifazo del 1000% en agua, luz y gas, si tenemos cercenamiento de derechos de los trabajadores, si están congeladas las paritarias, si tenemos salario a la baja, si tenemos 2 millones de pobres más, si hay una caída abrupta del consumo popular, ¿qué quiere Macri? ¿Que lo vayan a felicitar? Bueno, que se prepare, porque además va a perder mal las elecciones.